Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy toca tardecita para hablar de la excelencia en la vivienda. Y bueno, para hablar de la excelencia en la vivienda, es difícil tener una mejor invitada, una mejor invitada, hombre, mujer, que Aurora García de León. Querida Aurora, ¿cómo estás? Bien, Horacio, qué gusto saludarte y pues saludarlos a todos. Bueno, pues déjame te presumo, porque Aurora García de León es fundadora de una de las 30 empresas vivienderas más importantes que tenemos en el país, pero que no es importante únicamente por el número de viviendas que construye, que son muchas, afortunadamente. Me parece que ya a lo largo de su trayectoria ha entregado más de 20 mil viviendas, que es un número muy importante. Pero sobre todo, Aurora es un, ¿qué digamos?, un símbolo de lo que es la innovación en el sector, porque ha hecho vivienda sustentable, se ha metido con vivienda en renta, se ha metido con la calidad arquitectónica de los proyectos, y hoy ha trabajado muy intensamente en todo este concepto de que cada vivienda no sea únicamente los muros, no sea un montón de ladrillos, sino sea el punto de partida de la construcción de comunidad, que a fin de cuentas, en una visión extendida, una visión moderna de lo que es la vivienda es eso, ¿no, mi querida Aurora? La vivienda es comunidad, la vivienda es entorno, es mucho más que únicamente las cuatro paredes. No, totalmente. Y claro que cuando nosotros nos preguntamos cuál era el propósito como empresa, nos dimos cuenta que nuestra labor tiene un impacto muy grande en las ciudades. Entonces dijimos, oye, ¿cuál es el rol que queremos jugar? Y con esa visión es que empezamos a reflexionar en cuanto a la importancia de construir comunidad, más allá de hacer vivienda, como lo dices, y hacer la lectura adecuada del espacio público y el espacio privado, los adecuados equilibrios y demás, para que pues tengamos mejores ciudades, ¿no? Sí, porque fíjate que a veces se habla de que mucha vivienda, hacer vivienda no necesariamente es hacer ciudad, pero lo que es un hecho es que una ciudad sin viviendas tampoco propiamente se podría llamar ciudad. Sería un proyecto fallido, porque las ciudades son para que estemos las personas, y las personas necesitamos espacio público, transporte, comercio, necesitamos de todo, pero necesitamos sobre todo ese lugar para vivir que sea adecuado con todo este concepto que trae la ONU de la vivienda adecuada, que sea asequible, que sea que nos dé los vínculos con la ciudad que necesitamos, que nos dé esa defensa contra lo que está pasando con el medio ambiente. En fin, necesitamos una vivienda que sea mucho más. Y de todo eso es parte de lo que en estos años de Derex, que es una joven historia la de Derex, una mujer talentosa que fundó una empresa, una mujer con experiencia. Hay que decir que ya desde antes venías trabajando en el sector vivienda, lo conoces muy bien. Y a ver, platícame, es eso para que, ¿en qué momento tomaste la decisión tuya de emprender? Porque estamos en una industria que de pronto a ti y a mí nos ha tocado en algunos grupos, cuando es muy marcada la falta de mujeres que la señala, ¿no? ¿En qué momento tomaste tú la decisión de emprender en una industria tan complicada y qué te ha traído de experiencias? Sí, mira, es una historia bien curiosa, porque por allá en el año 2000, con el cambio de milenio y que venían y que se iban a explotar las computadoras y que el error ser, bueno, a mí me dio y a mi esposo también por pensar en hacer un plan a 10 años. Entonces, en ese plan, una de las preguntas que me hice es qué quería en lo profesional, en lo patrimonial, en lo familiar y en lo espiritual. En lo profesional, en ese entonces, como bien comentas, yo trabajaba en otra empresa y empecé a pensar, oye, ¿qué quiero? Pues quiero ser lo más alto que se pueda tener en una empresa de vivienda. Quiero ser directora y quiero ser, pues, accionista. En esa empresa yo me di cuenta que no iba a dar el camino. O sea, no me iba a dar porque ya estaba ocupada por cómo estaban los sitios. Pero, pues, esta reflexión y este plan y como le puse un objetivo de 10 años, pues me llevó a emprender. Te confieso que no sabía en la que me metía, ¿eh? No sabía, en ese entonces fue más arrojo, más entusiasmo, junto con otros jóvenes socios que son ahorita mis compañeros, ya no tan jóvenes, también emprendedores, y decidimos emprender, y bueno, es una historia de, ¿qué te puedo decir? De tantas experiencias, tantas cosas que contar, que la verdad, pues, no me arrepiento, o sea, al revés, creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado en ese momento, aunque lo hice, confesándolo, un poco inconsciente. Ahora, dentro de esa inconsciencia, es evidente que tuviste como meta hacer las cosas bien, aprovechar tu experiencia, y dijiste tú con tu formación, dijiste quiero que hacer un proyecto de viviendas que sean de calidad,
que tengan buenos proyectos urbanos, que tengan buena arquitectura. ¿Cómo le fuiste incorporando todo eso? Traes una presentación que ahorita nos vas a hacer el favor de comentarla, pero dentro de esa presentación, ¿en qué momento empezaste a tomar todas estas características de la vivienda, que sea de calidad, que sea con buena arquitectura, que sea sustentable? ¿Cómo le fuiste agregando todos esos atributos? Sí, no, nosotros nacimos con un sueño de ser los mejores y siempre teníamos esa visión. Yo les comentaba a la gente, porque crecimos con gente local, en aquel entonces no podíamos pagar, por ejemplo, los grandes sueldos que sí los pagaban otras empresas más grandes y competíamos por el talento con el sueño, con decirles, oye, pero vas a ser parte de algo diferente, vamos a hacer las cosas mejor. Esa visión, y yo les, desde aquel entonces y hasta ahorita todavía se los digo, a ver, ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser primer mundo? ¿Queremos ser gente de qué tipo de personas queremos ser? ¿Quién queremos ser? Entonces, esa pregunta se las ponía sobre la mesa y cada vez que hacíamos, o hasta la fecha, que hacemos la revisión de un proyecto, yo les decía, esto es lo mejor. Esto es lo mejor que podemos. Ahí es donde tú dejarías que vivieran tus hijos. Ahí es donde tú te gustaría estar. ¿Cómo cuando volteas hacia atrás, qué quieres que digan de ti? ¿Qué quieres o cómo quieres dormir? ¿Quieres dormir tranquilo? ¿Quieres dormir inquieto? Entonces, esas preguntas tan, si quieres tú, simplonas o ingenuas, bueno, nos han llevado a tener una visión en cuanto a cómo hacer las cosas. Y de eso lo transcribimos a toda una filosofía de trabajo. Este es otro tema de conversación, pero tenemos toda una filosofía escrita que se transmite, que son los ideales, nuestro propósito, nuestra visión de las cosas, que son los que al final de cuentas dan el marco para la toma de decisiones de todos los ejecutivos en la organización. Tú no puedo estar con ellos decidiendo por ellos, pero tengo que transmitirles nuestro espíritu, nuestra forma de ver las cuestiones para que en todo el proceso de toma de decisiones que va desde la adquisición de un terreno, el decidir qué producto, qué color, con qué calidad, con qué experiencia del cliente, cómo lo vamos a dejar después en la posventa. Todo ese proceso de decisiones se encuadra en un marco. Entonces, lo desarrollamos, para acabar pronto, lo desarrollamos, lo escribimos y lo leemos, semanalmente. Sí, yo me he dado cuenta, me he dado cuenta porque te conozco muy bien y sigo mucho lo que hace la empresa, lo publican mucho en redes sociales. Sugiero, les recomiendo a la gente que se metan a Derex y vean lo que están haciendo, porque tienen mucho hasta en la forma de comunicar con base a una filosofía. Se ve que no son palos de ciego, sino que hay un proyecto social, hay un proyecto ambiental, hay un proyecto urbano, hay un proyecto de eficiencia de negocio, porque a fin de cuentas, el chiste, yo creo que el chiste es que todo esto se pueda hacer vivienda de calidad, con buena arquitectura, sustentable, bla, 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 con todos los atributos, pero al mismo tiempo que sea eficiente como modelo de negocio para que sea sostenible a lo largo del tiempo. Ahora, en todo esto que estamos hablando, en los años ya muy recientes nos ha quedado muy claro que la vivienda es ante todo un reto social y que ese reto social implica que las viviendas tengan un profundo concepto de comunidad para que la vivienda sea en efecto más de los metros cuadrados en que esté metida una familia, sino que se abres la puerta y te comunicas con el resto de tu hábitat, el resto de tu entorno, que es todo ese, en principio, el conjunto urbano y después la forma en que vinculas tu conjunto urbano con la ciudad. Platícanos, y aquí sí me parece que ya traes una presentación. Bueno, mira, así redondeando esa pregunta en específico, nosotros fuimos evolucionando estas ideas. Primero era una casa, un proyecto bonito, lo mejor que se nos ocurría en aquel entonces. En algún punto comprendimos que todo lo que tiene que ver con sostenibilidad es una tendencia, no una moda. En aquel entonces decías, oye, ¿es moda o es tendencia? No, es tendencia, lo tenemos que abordar. Y como hace 12 años, nos cayó el chip, nos cayó el 20 de que la comunidad jugaba un rol importante, o la creación de comunidad, no solamente para nuestros proyectos, sino para la solución de muchos proyectos que tenemos en la sociedad. Y bueno, te voy a empezar a compartir la presentación. Aquí la vamos a poner. A ver, díganme si ya lo ven. Aquí lo voy a poner. Ya se ve Aquí, perfecto. ya se ve. Voy a mover esto un poquito para acá. Bueno. Un poquito, bueno, tú ya adelantaste algo que nosotros estamos, porque
quizás no todo el mundo nos conozca, nosotros estamos en el noroeste del país, ya casi vamos para 22 mil viviendas construidas, hemos tenido reconocimientos, una mención especial y un premio nacional de vivienda, fuimos pioneros, el programa nada más tiene que ver con sostenibilidad, eso es, uy, es toda una disertación. Pero bueno, en el caso de un proyecto en específico, el modelo de operación fue tomado como caso de estudio en la Universidad de Harvard y lo que ya mencionaste, que estamos dentro de las 30 empresas más importantes del país en términos de unidades y de volumen de operación. Bueno, nosotros nos movemos en un rango de producción entre las casas con valor de 500 mil pesos a 1.800.000, estamos, digamos, medio bajo, no estamos en la vivienda residencial. Hemos hecho proyectos de vivienda residencial, pero ahorita en este momento estamos ubicados así, le llamamos DEREX bajo, DEREX medio, DEREX alta. Esto lo DEREX alto, ahorita lo comento porque las fotos que les voy a mostrar, pues para que ubiquen que son casas en realidad de un valor pues asequible, ¿no? Bueno. Y como ya lo comentaste, hemos venido desarrollando una marca que antes se llamaba Comunidades Sustentables y recientemente la acabamos de migrar a algo que se llama DEREX, Comunidad DEREX C+. Esto de C+ salió después de varios ejercicios con los creativos y de reflexión en cuanto a que pensamos que hablar solamente de la integración de los vecinos se nos podía quedar corto. Nosotros decíamos, es que esto abarca otras cosas, no solamente es la integración comunitaria, sino es una serie de elementos que integrados reditúan o finalizan en que la gente conviva mejor y por ende pues, tenga mejor calidad de vida. Entonces la dividimos en tres pilares. Nuestro concepto es, bueno, debe de tener unos elementos urbanos ya así como un checklist que deben de estar presentes en nuestros proyectos, o sea, si tú vas como cualquier tienda de conveniencia, así vas a encontrar los mismos elementos con sus variaciones de diseño, pero un estándar mínimo de producción. Por ejemplo, todo debe ser con producción de concreto, aunque sea vivienda de 500 mil pesos, con pavimento de concreto, con arborización y tal, lo vamos a ver. Luego el pilar 2 tiene que ver con el fortalecimiento del tejido social a través de la organización comunitaria y tiene otros elementos. Y el pilar 3 es de que esta propuesta debe de estar en continuo desarrollo a través de una política de investigación y desarrollo que está muy clara. Entonces, nomás como para darles una idea, ¿a qué me refiero con elementos urbanos superiores? Bueno, nosotros dijimos, a ver, tiene que tener mucha arborización. Y aquí les muestro algunas fotos. Nomás para que se den idea, esto es una vialidad de un producto de viviendas de menos de 800 mil pesos, ahorita en la actualidad. Este es un producto del DEREX Alto. Bueno, es el parque, le ponemos muchos árboles. El concepto, nosotros vivimos en una región muy árida, entonces es un reto el utilizar árboles aquí. Si ustedes nos visitan aquí en Hermosillo, Tijuana, ¿vale? Pues van a ver a lo mejor extensiones, bueno, terrosas y demás. Es muy apreciado zonas, se aprecia mucho zonas donde veas arborización pues, más abundante. Entonces, tenemos que desde la selección, nos obligó esto a sernos expertos en selección de árboles, en cómo trasplantar, cómo rescatar, dónde y cómo comprarlos, manejamos superficies superiores y pues estamos tratando ya de que todos los nuevos desarrollos ya tengan esta parte que es el puente térmico que le llamamos, que puede reducir hasta 10 grados la temperatura. Todo esto es una logística especial, Horacio, porque en la producción tú tienes unos ciertos periodos donde puedes plantar árboles, no es en todo el año, en invierno, en Nogales neva, no podemos plantar árboles. Entonces tienes que llevar la urbanización en una secuencia y es parte de nuestro programa y nos ha obligado a volvernos especialistas en esto. Este es otro proyecto, nomás como para que vean el tipo de árboles. En nuestro historial hemos plantado cerca de 25 mil árboles. La otra vez por ahí alguien en DEREX, y lo pongo como un dato duro porque pues, tenemos las facturas de lo que nos han costado los árboles, pero alguien por ahí en redes me preguntó, oye, pero ¿y luego quién los cuida? Bueno, es que tú seleccionas un árbol que sea nativo de preferencia, si no endémico, pero aparte pues entrenamos o damos pláticas a la comunidad,
para que se involucren en el cuidado. Bueno. Otro elemento tiene que ver con la vivienda productiva. La vivienda productiva yo sé que es algo muy común en Europa, los usos mixtos y demás, pero la vivienda productiva en ciudades medias en México sí requiere un cierto know-how. ¿Por qué? Porque tienes que saber cuánto de área dejar para comercio, dónde ubicarlas, cuántas hacer, qué tipo de financiamiento requieren, qué tipo de medidores de agua, de luz, qué tipo de industrias o comercios se pueden plantar ahí. Entonces, tiene varios ángulos que no son así como lo que se me ocurrió poner. Básicamente, la vivienda productiva por atrás da una vista frontal generalmente al acceso del desarrollo, pero hemos descubierto que en puntos intermedios del desarrollo también funciona poner una especie de plaza. Esta es la parte posterior, en vez de tener una barda, tiene un comercio bien armado y por frente es una vivienda, la fachada posterior, fachada frontal. Esto atiende, junto con el buscar terrenos bien ubicados, con la densificación, a buscar dar respuesta o cuidar el concepto de la ciudad de los 15 minutos, que todo esté a la mano. Pero sobre todo porque nos hemos dado cuenta en la historia de las de los proyectos que hemos hecho, que al final los mismos habitantes terminan poniendo algún tipo de comercio, tienen necesidades locales, ¿okay? Entonces, pues, que generalmente son muy parecidas, y que pensamos que es mejor resolverlo de origen, bien diseñado. Les ponemos reglamento en cuanto a cómo usar las letras para mantener la imagen urbana y, bueno, y evitar el deterioro o que estropeen las viviendas por estarlas haciendo comercio. Aquí tenemos pues varios ejemplos. Por ejemplo, es un proyecto de casas de menos de 1 millón, entre 800 y 1 millón. Esta es la fachada frontal. Bueno, un elemento bien importante. Probablemente ustedes, si visitan desarrollos, van a darse cuenta que el acceso pues, es algo que hacen o hacemos muchas empresas comúnmente. Pero luego se dejan bardas aquí en vez de dejar espacio de comercio hacia la entrada. Eso tiene que ver con temas de seguridad. Nosotros, el evitar las bardas en el proyecto es algo relevante para mejorar la seguridad. Esta fue una vivienda de menos de 800 mil. Esta es la fachada frontal, es un área comercial. Aquí está el acceso. Aquí se ve un poquito más cerca esto de aquí. Ahí teníamos, generalmente ponemos nuestra oficina de ventas y luego ya lo vendemos, pero son varias casas. Y esto es por atrás. Bueno, dato duro, este es el último proyecto. Acá tenemos el comercio y esta es la casa por atrás. Esta es la vivienda productiva por un lado y por el otro. Bueno, datos duros, todo el concepto de Derek Semas lo hemos venido monitoreando, traqueando. Imagínate, proyectos en los que no utilizamos el concepto y proyectos donde hemos venido utilizando el concepto. Y tenemos registradas plusvalías entre 15 y 30% anuales en promedio, ¿no? Dependiendo del proyecto que tengas. Bueno, todavía del pilar 1. El diseño bioclimático pues es algo importante. Buscamos que el 80% de las casas, el 80% es un reto arquitectónico, ¿eh? Es un reto. El 80% trata de que esté en norte-sur. A ver cómo le haces. Vamos a ver cómo lo acomodamos. Oye, el proyecto está un poquito ladeado. A ver, trata de acomodarlas norte-sur. Entonces, piensa cómo vamos a integrar todo el conjunto urbano para que tengan esta orientación. Aislamiento en azoteas, ahorita tenemos rato todo haciéndolo adosado, una altura superior a los estándares locales, las ventilaciones cruzadas, el cómo ponemos las ¿cómo se dice? Las ventanas y la ventilación, y desde luego el impacto que tienen los árboles en las calles, porque la frecuencia entre árbol y árbol es muy alta. También algo muy importante es que los ponemos desde origen ya grandecitos. No, les digo, no es mi árbol y yo que nos vamos a, lo plantamos y nos vimos allá en 30 años. No, se tiene que ver desde el origen porque tiene que generar el beneficio. Como dato duro, según nuestras estimaciones, hemos evitado la emisión de cerca de 16 mil toneladas de CO2 en los últimos 3 años, derivado de movernos con puro diseño bioclimático.
Y luego hablan de las ecotecnologías y que el no sé qué, que solar, no, no, a ver, un buen diseño bioclimático es el 80-20, es el 80-20, la arquitectura para mí. Bueno, y luego lo que nos atañe hoy, el pilar 2, que es la organización comunitaria. Aquí es importante que de origen dejemos un punto de reunión. Si no dejas un espacio donde los vecinos se puedan juntar, que tenga luz, que tenga, oye, yo vivo en una colonia muy vieja aquí en Hermosillo. Cuando nos juntamos, los de la asociación de vecinos, no podemos proyectar porque no hay ni siquiera dónde conectar, no hay techo. Si llueve, ya no se hace la reunión. Debe estar habilitado en un lugar donde pues propicie la reunión. Los apoyamos en armar los comités de vecinos, el que se registren en el SAT, todo lo que implica la parte de gobernabilidad de la asociación comunitaria, de la asociación de vecinos. Y tenemos un programa de actividades que tienen una temática definida, no es así como al azar lo que se nos ocurrió hacer. Tenemos también un área especializada. Nosotros tenemos, aparte del área de servicio a clientes, que incluye la entrega y atención si hay mantenimientos o algo, hay organizadores o hay coordinadores comunitarios que son especialistas, que saben cómo armar eventos. Y aquí pues les puse unos ejemplos. Pues el Día de la Bandera, este es un proyecto de 1 millón de arriba de Derex Alto, pues, por ejemplo, concursos y altares de muertos. En Navidad aquí hacen un desfile precioso, es un carro de ellos, nosotros hacemos nuestro propio carro alegórico. Bueno, mini olimpiadas, obras de teatro. Aquí le tenemos una frase que dice: infraestructura crea cultura. Si dejas la infraestructura, se puede generar la cultura. ¿Okay? Bueno, luego aquí jornadas de vacunación en el momento cuando fue influenza, COVID, talleres de reciclaje, posadas navideñas. Bueno, para no hacer el cuento largo, dato duro. En los últimos 12 años hemos hecho 422 eventos comunitarios y contando. Y Wow. contando. Hacemos dos al mes. Hacemos dos al mes, los tenemos intercalados en los diferentes fraccionamientos. Toda una logística, oye, porque es la invitación, decidir qué evento, dónde va a ser, qué se va a entregar, qué cosas se van a comprar, quién lo va a dirigir, si es una charla, si es algo nomás como para convivir o lo que sea. Bueno, y esto, les decía, el pilar 3, es que tenemos una política de innovación y desarrollo definida. O sea, nosotros tenemos, o sea, ya por definición, siempre hay que estar trabajando en mejorar, siempre. Entonces, pues aunque sea para echar rollo, tengo que pensar algo diferente, ¿no? Pero bueno, es algo que nos gusta y nos entusiasma. Entonces, siempre nomás buscamos que el proyecto de piloto que hagamos de innovación tenga resuelto un ángulo financiero, le destinamos una cantidad de recursos, Horacio, que pudiera irse a nada, ¿eh? Si no llegamos a nada, se va. Casi siempre hay algo que sí funciona y cosas que no, y lo que funciona lo agregamos a la propuesta de valor. Un ángulo operativo que no sean más de dos proyectos activos, porque pues, distraes a todo el equipo en andar ahí investigando. Deben de ser supervisados, o sea, tenemos una mesa especial y un ángulo institucional que tienen que ser revisados por el consejo. Entonces, esto nos ha valido algunos reconocimientos. Ahorita mencioné esos, pero la verdad es que hemos recibido reconocimientos. Y bueno, fotos, ahorita con el concepto de C+, lo que nosotros queremos decir, intentamos decir, es que es una invitación a que la gente explore más lo que le gusta hacer. ¿Qué te gusta hacer? A ver, piensa qué te gusta hacer. Bueno, entonces decimos C+ ecoamigable. Esto fue un curso de reciclado y reuso. C+ teatrero. C+ deportista, que la infraestructura te genere esta cultura. C+ distinguido, que tengas identidad. Por cierto, esa historia del reloj también es otra historia, porque el proyecto se llama Praga y como cuando yo visité esa ciudad, me impresionó mucho el reloj, la historia y el reloj astronómico y todo lo que hubo alrededor. Y cuando regresamos, yo dije, ¿cómo podemos hacer algo que se quede en la ciudad, que sea un hito en la ciudad? Y pues bueno, mandamos a hacer, emulamos un poco el reloj, obviamente no es tan complejo el mecanismo, y lo mandamos a hacer una empresa
en Puebla, que en sí misma la empresa en Puebla tiene todo un historial de cómo crean los relojes y es una familia muy conocida. Pero bueno, pero el tema es darle identidad, ser más solidario, el tema de generar comunidad se extiende también a nuestros propios colaboradores. Nosotros estamos convencidos que buena parte de los problemas de seguridad, de lo que quieras y mandes, no se los podemos dejar todos a los políticos. Tenemos que empezar a resolverlo desde lo local, ¿okay? Sé más ameno, sé más incluyente. Trabajamos también en el plan piloto de casas para personas con discapacidad. Sé más vanguardista, sé más lo que quieras. Básicamente, pues eso es el concepto de seguir soñando, de seguir mejorando y de ver cómo, en vez de estarnos quejando, pues ver cómo, qué podemos hacer, qué podemos Sí, hacer pero mejor. fíjate que lo que está muy padre es que la parte del sueño es siempre muy, 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 muy rica para todos los que nos gusta cualquier actividad, ¿no? Te gusta la vivienda, te vas a poder soñar con la mejor vivienda, con el mejor conjunto, con todo aquello. Aquí el tema es tomar decisiones como lo que tú decías de la sustentabilidad, ¿no? Qué bueno que ponga yo una celda solar, pero pues si de entrada la casa está mal ubicada, está mal orientada, pues ya no voy a resolver con tecnología lo que no resolví con una buena arquitectura. Entonces, ponderar primero lo que se puede hacer de elegir el mejor terreno posible, pensar que la arquitectura tiene que ser el 80% de la solución, ventilaciones cruzadas, las alturas adecuadas, una buena selección de materiales, en fin, eso. Y la otra, todo ese sueño de construcción de comunidad, mucha gente lo sueña. Lo que pasa es que ustedes toman la decisión de invertirle, de meterle trabajo y de darle un seguimiento, porque no es como tú decías, ¿no? No es que hagamos un evento cada que se nos ocurre. Hagamos Día de Muertos, Navidad, Día de Reyes y poco más, ¿no? Sino que hay un proyecto, hay seguramente con esta inversión en recursos que se hace, hay una inversión en recursos, hay un tiempo que se le destina al trabajo puntual, tanto de planeación como del equipo que seguramente lo está haciendo, porque suena bien fácil, pero esto es un compromiso de decidir destinarle todo tipo de capital humano y económico e intelectual, ¿no? Lo que tú decías, pongamos árboles, pero no nos hagamos güeyes solos, no pongamos ramitas, ¿sí? Porque si en Hermosillo va a ser 50 grados, la ramita ahorita va a servir nomás para nada, ¿no? O sea, pongamos un árbol que más o menos funcione ya. Y obviamente, seguramente, además con la expectativa de que a lo largo del tiempo se haga un espacio más fresco, pero de entrada que sirva. Entonces, fíjate que lo que es muy interesante de Derex y tuyo es ese compromiso con que esos sueños que tienen, hacerlos realidad en lo inmediato. Fíjate, y hay otra serie. Yo en algún consejo, uno de mis consejeros externos me dijo: oye, ¿no estás gastando mucho? O sea, ¿y eso qué? O sea, ¿aquí se reditúa o no? Y números, ¿no? Siempre está bien porque nos dan los equilibrios y al final de cuentas, para dar hay que existir. O sea, si nos morimos como empresa, pues no vamos a poder hacer proyectos bonitos. Entonces tenemos que subsistir y para eso hay que dar cuentas al banco y hay que tener una rentabilidad además. Pero pues eso nos ayudó, por ejemplo, nos llevó esa pregunta que estuvo pues fuerte y todo, pero nos llevó a decir: oye, a ver, midamos las plusvalías, midamos los regresos, pero hay también muchos intangibles que son difíciles de medir. Por ejemplo, el qué tanto el talento prefiere estar en una empresa que oye, con la que hagas las cosas bien. Por ejemplo, un arquitecto, lo veo, un joven arquitecto, oye, donde estemos pensando cómo vamos a hacer las cosas bien, o donde nomás estemos pensando en que salgan las cosas al mínimo posible, pues no. Creo que tiene un ángulo de atracción de talento, creo que tiene un ángulo también de buena voluntad hacia la empresa por parte de las autoridades en cuanto a confianza, en cuanto a que nos convoquen para participar en las mesas donde se ven las cosas nuevas que se traen. Hay un tema cualitativo difícil de medir. Lo que sí es que tenemos buen rato, pero buen rato. Que ventas no es el tema, ¿eh? Ventas no es tema de Derex. O sea, tenemos otros temas, oye, velocidad de producción, porque pues el hacerlo así tan
decoradito y todo eso te lleva a que el proceso productivo, bueno, se complique. Entonces trabajamos en cómo hacerlo que se vea bonito, pero que a la vez nos facilite la producción. Pero ventas tiene buen rato que no es. Y creo que de alguna manera los clientes lo aprecian, pues lo aprecian. Bueno, y también hay el tema de la congruencia, porque a fin de cuentas, muchos de esos proyectos ubicados en los lugares donde tú y tu equipo viven. Entonces hay una congruencia de que tú cuando dices que vamos a crear comunidad, es que es en serio, eres parte de la comunidad. Entonces hay un compromiso ético, hay un compromiso moral, que me parece que la industria inmobiliaria, a veces cuando a toda la gente que juzga a la industria o a la misma industria cuando se juzga, se nos olvida eso, ¿no? Que somos parte de una sociedad, que tú seguramente te veo bien contenta cada vez que platicas de tu reloj, la verdad. Te veo bien contenta cada vez que platicas. Sí, pues es que es el tipo de cosas que yo imagino que en ningún momento, fíjate que en una plática de vivienda, de una empresa exitosa, pero en ningún momento has hablado de la rentabilidad. Sí. Lo que significa que está cubierta, digo, seguramente sí, está buena, sí, sí. Pero me queda claro que tienes otros valores que tú entiendes en lo personal que son más relevantes, ¿no? Sí, fíjate que con todo y que la pandemia nos puso muy contra las cuerdas, porque por lo mismo de que teníamos las ventas por delante, nosotros no teníamos inventario. Entonces, cuando todo se cerró, hubo gente afectada de distintas formas, pero algo que fue muy claro es que no podíamos construir. O sea, teníamos las ventas, pero no podíamos construir. Y le sucedió diferente a la gente que tuvo inventario de obra y que necesitaba ventas porque las ventas las podían hacer por internet. Entonces no se vieron tan afectados en la pandemia. Pero bueno, con todo y eso, la verdad es que la recuperación ha sido, en términos ya hablando financieros, muy positiva. Y estamos convencidos de que tiene que ver con habernos mantenido apegados a esto, porque en algún momento dijeron, oye, pues bájale y quítale y réstale, y entonces te salen las cuentas, sí, pero te vas más lento. Entonces hay que ver, creo que el compromiso con la propuesta de valor al final viene y se pone, se reduce o se traduce a rentabilidad. Y lo del reloj te lo digo porque fíjate que hay un reloj aquí, había un reloj hace mucho aquí en Hermosillo, que era el reloj de la Ford, y era así como un lugar donde, de ahí das vuelta para la izquierda, vete al reloj de la Ford y ahí, o nos vemos ahí. Entonces, yo estoy muy entusiasmada porque sientes que dejas como algo, un legado, algo a la comunidad, y porque nos dio mucho trabajo hacerlo, y porque no salían los números, y porque implicaba hacer una torre, y porque había una serie de cosas, y decías, oye, qué aferrada con el tema del reloj. Bueno, es que es algo que yo creo que es muy bonito y suena tan bonito. Y la gente que vive ahí, fíjate, curiosamente, nosotros estamos en la mancha urbana, pero en la orilla. O sea, no tomas carretera, estamos en la mera orilla de la ciudad. Pero alrededor había zonas que ya estaban como deterioradas. Y es bien chistoso porque se va generando como un efecto donde se empieza a mejorar lo de alrededor, así te lo digo. De alguna otra manera, no lo puedo documentar, pero creo yo que y tú lo dices, o sea, nosotros vivimos aquí, ¿yo qué quiero? Pues que mis hijos tengan un entorno más seguro, que mis hijos no salgan con miedo y todo eso. Bueno, entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hacemos? Y bueno, todo parte desde una buena concepción de las ciudades. En este caso, pues a mí me toca directo un pedacito, pues tratemos de hacerlo con esa concepción. Resolver las cuatro necesidades: trabajar, vivir, recrearse y circular. Las cuatro necesidades de manera, o sea, con nuestra mejor versión, nuestro mejor entendimiento para que las personas que viven ahí, pues verdaderamente tengan calidad de vida. Y hay un ángulo que no lo hemos tocado aquí, pero lo he tocado en otras mesas porque el tema de que los vecinos se conozcan rápido, aunque no los dejen que se conozcan cuando ellos algún día se van a conocer o no lo sé, pero que se conozcan rápido y todo eso, tiene un plus especialmente para las mujeres. Para las mujeres, sí. Por el tema de seguridad, por el tema de yo no vivo, que te cuidan a los niños, o sea, hay un tema importante ahí que no lo he podido documentar, quizás los estudiosos te lo pueden explicar mejor que yo, pues sí,
pero creo que tiene un beneficio implícito adicional. Pues mira, es como el beneficio adicional de que ojalá y hubiera más mujeres en esto, porque la visión, la perspectiva de género que se le pone, lo ves desde diferentes ángulos, ¿no? Como tú decías, a lo mejor cuando nosotros arquitectos, urbanistas, planeamos una ciudad, no, y aunque pensemos, vamos a ponerle una visión de inclusión, de perspectiva de género, pero no podemos hacerla de la misma forma que tú, que entiendes perfectamente los temas, que entiendes que las mujeres necesitan complementarlo y que además, ya que tú estás al frente de una desarrolladora inmobiliaria importante, que sabes que se puede atender. Hay muchas cosas de que son problemas evidentes que tenemos como sociedades, que tú como un especialista sabes que se puede resolver a través de la ciudad y a través de las viviendas y a través de los conjuntos urbanos. Y ahí también me lleva a otro tema que hay con Aurora García de León, directora general y fundadora de Derex, que es el tema de que siempre estás aprendiendo, mi querida Aurora. Siempre te veo viendo donde aprendes y ves algo con ONU, si ves algo con una agencia internacional, si ves algo con Sedatus, si ves algo con Infonavit. Y eso es también, así como le dedicas mucho tiempo, que no necesariamente es un tangible, el redituable, sí lo acaba siendo, porque seguramente vendes más fácil y mantienes el talento eso es muy evidente un beneficio empresa, pero todos los demás, decir, oye, estás gastando más, pues sí, pues sí estoy gastando más, pero al final del camino se va a equilibrar todo. Pero a la hora de estar innovando, porque te veo participativa, estás participativa gremialmente en la Cámara de la Construcción, has estado, obviamente eres una figura destacada en la Cámara de la Vivienda, en Canadevi, me toca coincidir contigo en el Consejo Nacional de Vivienda, o sea, sí, le dedicas tiempo y talento a esto. Mira, yo creo que es un como te perfil, a lo mejor de los que nos involucramos versus la gente que no participa tanto, pero también es un compromiso, lo tenemos que hacer. Siempre, por ejemplo, incluso en las mismas asociaciones de vecinos, todo lo que se hace con los vecinos lo haces como con el 30% de los vecinos. Siempre hay una masa importante de vecinos que no participan o no van, pero se ven beneficiados por lo que se haga. Es lo mismo también quizás en el sector o para lo que quieras comentar. Hay un perfil, yo no lo puedo evitar, o sea, me gusta y si veo un problema y te quieres involucrar y quieres ver a ver cómo lo resolvemos. Y no sé si sea algo en género, ¿no? Simplemente que somos perfiles que participamos o no. Sí lo considero importante porque se está tejiendo el rumbo y en ocasiones una mala interpretación o un mal diagnóstico de un problema te puede llevar a políticas erróneas. Y lo que hemos vivido es que una política errónea en vivienda en México, por el volumen, por la necesidad, por el rezago, pues tiene implicaciones muy grandes. O sea, ya cuando te das cuenta que estás equivocada, pues fue algo muy, muy fuerte. Entonces, sí, me parece importante que lo que vayamos aprendiendo, cuando lleguen nuevos actores, pues busquemos compartirlo, las experiencias, esto ya me pasó, esto pues fue bueno o malo. Tú también andas, pero en todo, ¿no? Te veo por todos lados y la verdad es que eres un actor que le aporta mucho al sector en muchos sentidos. Simplemente en generar comunidad en el sector para el intercambio de experiencias, para tratar de prevenir riesgos. Creo que lo haces de una manera también muy, muy importante y quizás son perfiles. No sé cómo Fíjate la veas tú. que yo creo que sí son perfiles, creo que las experiencias diferentes, creo que al combinarlas pueden dar muy buenos resultados. Y me parece que el tema es que tú, que a mí lo que me parece increíble es que con toda la chamba que implica estar planeando y desarrollando las viviendas, te des tiempo, porque a fin de cuentas, ciertamente yo estoy metido en muchas cosas, pero el eje de mi actividad es estar metido en muchas cosas, vaya, esta es mi chamba. A mí lo que le encuentro mucho mérito es cuando me encuentro personas como tú y como varios más en el sector, que a veces cuando se habla de los sectores productivos, en los medios o la sociedad únicamente se refleja lo cotidiano o lo malo y no se ponen a ver todo lo trascendente que hay de personas y empresas que se comprometen, personas, tu empresa, por ejemplo, decíamos que es joven y ya tiene, ¿cuántos años? ¿20 y cuántos? 20, 20 20, añitos. 21, sí, 20 añitos, 20 añitos. Y resulta que sí. cuando estamos en las mesas con los amigos y colegas, pues tú eres la baby.
porque hay empresas con 40, con 50 años, con 60 años. Entonces, la verdad es que es un sector que tiene mucho compromiso, mucha aportación, y que sí es bien relevante que haya esa capacidad de estarse reinventando, ¿no? O sea, ahorita que estamos viendo nuevas formas de vida, porque ya las familias son diferentes, porque el cambio climático nos enfrenta a nuevos retos, la situación económica nos enfrenta a nuevas situaciones. Antes que veíamos que no era tema, por ejemplo, las migraciones, y ahora resulta que la migración va a empezar a ser tema para planear las viviendas y para planear las ciudades, ¿no? Sí. No, y todo el fenómeno de nearshoring que decíamos, sobre todo acá en la zona donde yo me desenvuelvo, decíamos, aquí algunos empresarios locales, parece que nos va a atropellar. Nos va a ¿Sí? atropellar porque tenemos que estar listos y va a llegar, nos guste o no, porque van a estar y tenemos que tener nuestros mejores recursos, nuestros mejores pues, elementos, todo lo que podamos tener para recibirlo, aprovecharlo y que se convierta en algo positivo y no en un crecimiento expansivo de la ciudad, o sea, desordenado porque llegan estas empresas y habrá que ver qué pasa, ¿no? Entonces, creo que hay mucho, es importante pues, la colaboración, siempre lo digo y no pierdo oportunidad de decirlo, el hablarnos, porque como dices tú, es injusto a veces la crítica. Yo sí me saca de onda a veces cuando escucho críticas muy superficiales que dejan de lado trayectorias o esfuerzos o proyectos que se hacen pues con todo el corazón y con toda la mejor intención y los conocimientos y metiéndole aparte recursos, pues no. Entonces, suena un tanto injusto, pero pues es ya una cuestión que así es. Entonces, pues yo siempre me pregunto, bueno, ¿Qué se puede hacer? Pues hagamos lo mejor posible siempre y tratemos de hasta donde nos dé pues, participar y tratar de mejorar los entornos, ¿no? Ese es el espíritu al final. Sí, con la ventaja de que ya están cambiando los paradigmas y ahora nos queda claro que estamos pensando en crear hábitat, que la vivienda sea parte de un sistema, ese proyecto, todo lo que tú manejas de creación de comunidad, me parece que qué bueno que lo platicamos aquí porque es un ejemplo que todos debieran replicar. Cualquier empresa que haga una vivienda, cualquier empresa que rehabilite espacios urbanos, tendría que pensar que el verdadero objetivo es que consolidar las comunidades que están ahí, ¿no? O sea, consolidar las formas de vida, consolidar la forma en que la gente se desenvuelve. Sí, la sostenibilidad social, o no sé cómo llamarle. O sea, se habla mucho de sostenibilidad y todo eso, sí, pero si la comunidad le das la infraestructura, le das la estructura organizativa, las reglas del juego, los ayudas, te conviertes en un catalizador, puedes hacer que el proyecto se vuelva mucho más ecológico, todo lo que invertiste en ecología, pues bueno, verdaderamente se mantenga o funcione como tal, o viceversa, si no le trabajas, pues a lo mejor todo lo que se le metió de ecología se pierde porque no generas esa reflexión. También el tema es un poco de mover conciencias y te sorprendes porque hay muchos vecinos muy comprometidos también, que compran la idea, que se meten, que quieren hacer las cosas mejores, que quieren, que están en pro de la ecología y todo eso, y pues es un círculo virtuoso. Entonces, sostenibilidad social, yo no veo todavía como política o no sé, algo tan claro en cuanto a sostenibilidad social, ¿no? Lo veo en otros aspectos y creo que a lo mejor lo estamos minimizando el impacto de esas comunidades en el resultado global o en la solución de problemas globales de las zonas, ¿no? De las ciudades. No, totalmente de acuerdo. Hay que buscar, de hecho, ya ves que en el mundo financiero ya se habla del impacto social y el impacto ambiental. Pues poco a poco tenemos que tender a eso. Y sí, como tú dices, la sostenibilidad social es importante, la funcionalidad social, que a la gente le funcione lo que estamos haciendo. No pensar únicamente en la vivienda como en términos de inversión o de números. Hay mucho más concepto allá. Y qué bueno que estamos cayendo en eso. Y qué bueno que hay empresas como Derex, que en sus 20 años de experiencia de más de 22 mil viviendas entregadas, está metida en ese camino. Aurora García de León, como siempre, muy enriquecedor platicar contigo y muy emocionante porque motivas, mueves conciencias. Ay, Horacio, pues muchas gracias. Aprecio siempre pues, que el espacio que me das las porras, siempre nos animan, y
reiterar, o sea, esto hay todo un equipo atrás. Ahorita a lo mejor yo soy la que estoy, pero la verdad es que tengo un grupo fabuloso que siempre me acompañan y aportan ideas y que han venido creciendo conmigo, la verdad, de una manera muy, muy, pues, muy peculiar, muy, que me satisface mucho, que me llena de orgullo. Yo aprecio mucho siempre que me invitas y pues lo que se pueda compartir, la verdad es que uno debe de tenemos la responsabilidad de compartir conocimiento y de difundir lo que se pueda en pro de que se mejore nuestra sociedad. Ya lo saben, toda esta presentación se queda guardada en Facebook, en Centro Urbano, en YouTube, en Centro Urbano. Entonces, quien esté interesado en volver a ver algunas de las gráficas que enseñaba Aurora para ver cuáles son los conceptos, cuando habla de esa arquitectura donde se respete la lógica de la arquitectura, más allá de invertirle lana a arreglar con tecnología lo que no pudimos arreglar de origen con diseño, métanse a ver la plática, póngale alguna pausita, reflexionen, porque eso es lo que nos hace falta. Y sí, cuando hablaba de que movías conciencias, seguramente las primeras conciencias que se mueven son las del equipo de trabajo. Entonces, un efecto multiplicador bien padre. Y bueno, muchas gracias, Aurora. Aurora García León, directora y fundadora de DEDEX. Seguramente estaremos platicando aquí otras veces porque siempre hay motivo de platicar contigo. Al contrario, Horacio, muchas gracias y un saludo para todos. Saludo para todos, esténse muy atentos y bueno, si andan por Tijuana, mañana me toca dar una plática en un evento importante de AMPI Tijuana, así que aquí estamos. Saludos a todos y por acá nos vemos, Aurora. Hasta la próxima.